a estar a merced del gran público, que va a ser el jurado. Me siento terrible porque yo soy el culpable de que mi equipo lastimosamente esté en una situación así. Perdón, Yesel. De verdad, perdón. Esperé tanto esta oportunidad, la de estar en el baile. Y no porque esté trabajando en la tele significa que no tengo una oportunidad de ganar el baile. No de ganar, pero la de estar acá un poco más y de demostrar que también puedo. Quiero pedirle a toda esa gente que siempre me escribe y me banca que nos vote. Y la verdad que un poco difícil nuestro día. Tratamos de hacer por nuestro lado todo lo que pudimos. Coco por su lado, Carlitos y yo por nuestro lado, por las redes sociales. Porque puede ser que tengan muchos seguidores. Yo también tengo muchos seguidores, pero tengo más gente igual que me sigue. Mira, una persona puede tener 10 seguidores también, pero puede tener un caballú, como se dice, que te pueda comprar una cantidad infinita de votos. Por eso realmente nosotros nos movimos, estamos sin dormir. Yo estoy sin descansar. Realmente no veo la hora de que termine porque es muy estresante, afecta muchísimo emocionalmente y después si se da un resultado positivo queremos disfrutar, yo voy a meterle mucho más esfuerzo, ya no quiero pasar por una situación así. ¡Cero! 23 horas con 20 minutos, la pareja que baila la cumbia tiene el 51,59% de los votos. Por la oportunidad de la producción, gracias. Gracias. Yo siento mucho por Yentel y siento mucho por Coco, que ellos aman todo lo que hacen. A mí me costó muchísimo. Yo le voy a compensar este resultado. Bueno, Yentel. No tengo palabras. No tengo palabras. Sí, esperé muchísimo esta oportunidad y me da una pena, la verdad, porque quería demostrar un poco más. O sea, sentía que tenía mucho por dentro para demostrar mucho con mi equipo, con Coco y nada, no se dio. ¿Qué te las cosas pasan por ahí. Todos tienen sus sueños y me parece muy bien porque Lauri es nueva en esto, capaz. Porque a mí me ven siempre por ahí, tampoco significa que yo sea común en esto, porque también tengo la oportunidad, yo también soy pobre, también tengo, pero yo con eso no me vendo de esa manera, también soy pobre, también tengo, pero yo con eso no me vendo de esa manera, pero bueno, las cosas son así y le felicito, también puede cumplir sus sueños. Sigo manteniendo y creo que un consejo sano, esto se puede ver en las redes sociales, uno tiene que cuidar mucho lo que dice la gente, lo que quiere ver, se está descuidando mucho lo que la gente quiere ver, se está exponiendo a gente que realmente baila bien, que tiene mucho para mostrar, mientras otros no bailan, eso le afecta al programa en sí, al final quedan personas que capaz no puedan demostrar y puedan hacer que la gente, toda la gente que está detrás de cámara, pueda estar feliz con lo que pueda dar la televisión paraguaya. En una producción de baile haya criterio de baile. Al final termina siendo medio de payaso. Cuando tendría que ser de bailarín para que se lo juzgue como bailarín. Es un sano consejo, un sano consejo.